Entre montañas cundiboyacenses de coloridos parajes, cristalinas cascadas y un verde que transmite tranquilidad, se encuentran 17 municipios que conforman el Gran Valle de Tenza. Y en el corazón de Suta Tenza se ubica la Universidad Pedagógica Nacional con su centro del Valle de Tenza, sede universitaria que constituye una propuesta de educación desde lo rural para lo rural. En el plan de desarrollo que cierra y después de 10 años de adelantar proyectos de presencia regional y de proyección nacional, es bueno reconocer que la Universidad Pedagógica Nacional ha tenido una serie de realizaciones muy importantes, no sin dificultades, por supuesto. Tal vez la más destacable de todas haya sido la de la creación del Centro Regional Valle de Tenza. Es un centro pues bastante interesante, donde la gran mayoría de la juventud, por decirle así, en la región se enfoca a esta universidad pública que está presente. Es nuestra única universidad pública en la región, la cual pues de casa, desde la cuna, de cada una de las familias de este departamento fronterizo cundiboyacense, llamémoslo así, se enfoca en una formación pedagógica y una estructuración profesional para esta juventud. ¿Por qué es importante un centro regional o un centro de educación superior en los contextos rurales? Porque le permite a la región potencializar y crear visiones y crear pensamientos para la construcción de una nueva sociedad, de una sociedad más autónoma, más reflexiva, más consciente de las cosas que hace. Que nace como una propuesta a través de la cual la universidad entra a pensar en serio un tema que durante mucho tiempo hizo solo parte de sus consideraciones teóricas, y es el tema de la educación para la ruralidad. La ruralidad somos todos, la educación rural va desde la misma valorización y reconocimiento de las personas que vivimos en los contextos rurales. Si no valoramos, no concebimos a las personas dentro de estos espacios y dentro de los diferentes espacios como seres importantes de conocimiento que nos ayudan a la formación y a la construcción de sociedad, es imposible pensarnos en una sociedad diferente, participativa, incluyente. Yo entré en el 2009 a estudiar, venía del campo, y cuando uno viene del campo pues no conoce mucho de educación, no conoce mucho el poder estar en una universidad. Digamos que cuando uno es de recursos como tan precarios, se le mete en la cabeza que tal vez uno nunca va a poder estar en una universidad. En esa medida estamos pensando, repensando lo que debe ser el Centro Valle de Tenza, al igual repensando los programas académicos. Los programas académicos de Valle de Tenza tienen que tener la experiencia que se ha venido obteniendo en estos 10 años, y es el tema de la ruralidad. Considero que la Universidad Pedagógica Nacional pues brinda varios elementos a los estudiantes pues que permiten pues ampliar la visión sobre la educación rural del municipio y pues del país. La universidad tiene una propiedad por la educación rural, por las escuelas rurales, por enseñarle a uno mucho cómo es el manejo de esas escuelas. Se maneja pedagogía escuela nueva, manejando, digamos, 30 niños de los diferentes cursos. Entonces nos enfocaban en ese tema. Toda la educación, toda la formación profesional, toda la formación ética, toda la formación en el tema como tal, pero siempre estando enfocados en la educación rural. La universidad acá en Suta Tenza le contribuye mucho económicamente a diferentes personas, pero también a los no sé cuántos egresados que han salido acá, les permite tener una mejor calidad de vida, y que algunas de esas personas estamos incidiendo políticamente desde nuestras áreas para redefinir el rumbo de la región. En estos 10 años que lleva el Centro Valle de Tenza funcionando, la universidad, en cabeza de la rectoría, ha querido hacer una evaluación autocrítica,
mirando aciertos y desaciertos de lo que ha sido el Centro Valle de Tenza. Tenemos que decir que hemos logrado graduar 188 estudiantes, nuevos profesionales, en las tres programas que se desarrollan en este centro. Dentro de lo que tiene que ver con los aciertos del Centro Valle de Tenza, uno tiene que ver con el poder entender la diversidad del mundo rural. Es una de las apuestas que, si bien la universidad en su momento hace cuando sale de la calle 72 y llega a la región del Valle de Tenza, es encontrar esa gran diversidad de las diferentes saberes, de los conocimientos, de las prácticas culturales, desde la agricultura, desde el manejo que se le da a la tierra, cómo están concibiendo ellos la tierra, nos permite a nosotros de una forma u otra permear todos estos conocimientos a los currículos y al diseño que se le viene dando a cada uno de los espacios académicos. Pues la relación que hay entre la ruralidad y en sí la carrera, pues es bastante marcado, ¿no? Este es un espacio muy diferente, es un espacio no convencional al que se está acostumbrado en la ciudad, ¿no? Entonces permite visibilizar la educación física desde otro punto de vista, ¿sí? Donde deben haber otras estrategias y otras metodologías a usar. Buscamos ese acercamiento a esa comunidad desde cualquier punto de vista, desde una proyección social, desde algunas monitorías, desde el mismo espacio académico, que es donde nosotros los docentes debemos tener como ese compromiso. No es quedarnos en un aula, claro, un aula se necesita, las nuevas tecnologías, excelente, a eso pues tenemos que estar muy unidos y estar con ese mundo actualizado, pero también no dejar por fuera de que el aprendizaje lo podemos llevar a un contexto netamente en el campo. Esos conocimientos, estos espacios académicos, pues se resaltan en esa labor, en ver cómo el niño, cómo el adulto mayor, inclusive hay unas experiencias grandes que tenemos en el programa de educación física, de llevar esos espacios académicos al hogar, a un hogar geriátrico, a los jardines, a las guarderías, a diferentes escenarios donde siempre el estudiante va a tener la posibilidad de una práctica, de un aprendizaje mancomunado, pero siempre desde el punto de vista formativo. O sea, entonces comienza a haber una reconfiguración no solo del conocimiento que nosotros tenemos alrededor de la ciencia, el conocimiento científico, biológico, sino cómo estos conocimientos cotidianos comienzan a permear cada uno de los espacios académicos. Considero que eso es uno de los aciertos bien importantes alrededor. Otro acierto muy importante es el reconocer la pedagógica también, su influencia que tiene alrededor de las instituciones educativas con sus prácticas pedagógicas, con sus trabajos de grado, con todo lo que tiene que acercarse a la proyección social de las comunidades y cómo y de qué manera también esta proyección social comienza a ser parte de los programas académicos. Si bien una de las cuestiones que aquí hay que resaltar es la investigación, la proyección social y la formación del docente tiene que estar muy empatada completamente con esto para pensar en ese docente que queremos nosotros, que no sea un docente de aula exclusivamente, sino que sea un líder comunitario que comience a abarcar otros espacios. Tan pronto me gradué, comencé a trabajar en la alcaldía municipal como auxiliar de Secretaría de Planeación. Mi labor prácticamente ahí fue estar al frente de los proyectos productivos, así como de los proyectos de mejoramiento de vivienda. Así que estuve durante aproximadamente 3 meses visitando a las familias acá de las veredas del municipio de Sutatensa, casa a casa. Y de hecho, pues mientras estuve estudiando, estuve desarrollando un proyecto de recuperación de semillas nativas. Prácticamente 3 años y medio de la carrera fueron destinados a este proyecto que finalmente fue mi trabajo de grado, muy exitoso de hecho, y aún aprovechando que comencé a trabajar en la alcaldía, pues continué con esta propuesta. Posteriormente y actualmente me encuentro trabajando en la Fundación Acción Cultural Popular como técnica de proyectos.
Mi labor aquí en la Fundación Acción Cultural Popular básicamente es asesorar a las asociaciones de cafeteros. Si bien hay un concepto como tal de educación rural dado por el Ministerio de Educación Nacional, pero lo que se vive acá y lo que se comienza a construir a través de estos conocimientos ha sido bien importante para la universidad y para el aporte de la formación de maestros, que en este momento ya encontramos varios en ejercicio. Y ya me empecé a convertir en un líder en mi vereda por estar estudiando en la Universidad Pedagógica. Tomamos la decisión de que me inscribiera en una lista de consejo y afortunadamente las personas apoyaron, las personas les gustó mucho el tema, se sentían representados que un muchacho de su vereda, que un muchacho igual que ellos, que ganadeaba, que echaba pala, que sabía cultivar todos los productos que su merced ve acá, los estuviera representando y que además de eso se estuviera preparando en la parte profesional. Cada uno de estos conocimientos que uno está adquiriendo en la universidad como tal mientras está estudiando en cada uno de los semestres, cada uno de esos espacios académicos fortalecen día a día este intercambio que hay en el ámbito de la ruralidad. Entonces para mí eso es un acierto. El hecho mismo de la universidad poder contar con profesionales de todas las áreas del conocimiento, estoy hablando de los maestros, antropólogos, sociólogos, licenciados que han permitido construir de una manera eficiente todo lo que tiene que ver alrededor de entender a la comunidad campesina y las comunidades rurales. Pues quizás una de las problemáticas es la cobertura que se llega a tener, ¿sí? Se esperaba que cada uno de los municipios del Valle de Tensa aportara tanto económicamente como en recurso humano para que la institución se viese fortalecida en ese proceso. Pero a la hora nos damos cuenta de que los estudiantes que vienen son de regiones muy cercanas, cuando se pensaba masificar el proyecto a todas las regiones del Valle de Tensa. Entonces quizás ese es un desacierto. Y dentro de los aciertos podríamos hablar de todas esas competencias que los estudiantes están adquiriendo aquí para el desarrollo de cada una de sus regiones. Desaciertos de pronto la organización, tanto administrativa, que la universidad ha tenido y los cambios muy inmediatos que se han dado. Entonces eso sí genera como conflictos y choques entre la parte administrativa y entre los estudiantes y los administrativos. Considero que no se le ha dado como la importancia que debiera, dado el contexto en el cual nos ubicamos. Es necesario que se piense y se dé la importancia de una formación de licenciado en contexto, remitiéndome a Valle de Tensa, que nos permita hacer otras confrontaciones a nivel nacional, para que de esa manera podamos establecer y hablar de un currículo pertinente al contexto. Pienso que uno de los desaciertos de la universidad, ya después de profesional me doy cuenta, es que tuvimos poco contacto en práctica con las personas del campo, ¿sí? Poco contacto en práctica con los niños del sector rural. Nosotros tenemos solo dos semestres de práctica y en dos semestres no se alcanza a conocer, no se alcanza a vislumbrar esa educación que les podemos dar. Es de admirar que aún se sostiene, digámoslo así, la universidad y que aún ofrece esta educación, que también falta compromiso de la población, porque hay muchos estudiantes que aún sueñan con que en Bogotá está todo, que allá es mejor, y no, en realidad aquí está todo y está ahí la universidad presente. Tenemos también que como comenzar a concientizar a los estudiantes de esto, para que pues lo utilicemos, que utilicemos esta oportunidad educativa que nos dan. El desacierto para mí es el infortunio pues de que los chicos no ingresen a estudiar porque no les llama la atención, pero de hecho pues finalmente es una licenciatura que aporta a cada uno de los espacios que hay en el municipio y que de alguna u otra manera contribuye a que cada vez vaya creciendo. Cuando yo hablo de comprometerse, hablo más de todas aquellas, digamos, entidades municipales, el alcalde, porque es así, nos hemos reunido y he estado participando en las reuniones de allá de exalumnos con alcaldes
y pues desafortunadamente ellos sí, que cuánto hay que dar, que cuánto hay que colaborar, pero al momento en que yo realicé visitas a cada municipio, fui, visité, les expuse el proyecto, ellos ya no, o sea, ya no se comprometen, es como que quedó bien en la reunión, pero al momento en realidad de aportar, no lo hacen. Entonces es más parte de allá, de todos los municipios que en realidad colaboren, porque la universidad, digamos así, la administración de la universidad pedagógica, yo creo que nos ha dado demasiado, o sea, muchísimo, ha hecho un esfuerzo muy grande. Además, que pongan la formación de educadores desde la Universidad Pedagógica Nacional y las facultades de educación en una perspectiva que reconoce la multiplicidad de contextos colombianos, la diversidad de sus culturas, pero también un hecho concreto, y es el abandono atávico al que han estado sometidas las poblaciones rurales, los pueblos en los que se soporta buena parte de la estructura social de nuestro país, abandonados por el Estado la más de las veces. Pues la mirada que nosotros hacemos del posconflicto es precisamente cómo el campo se ha visto abandonado y cómo este tipo de personas o de sujetos se han creado a través de ese abandono de lo rural, ¿sí? Aquí podemos, en la universidad podemos observar ese abandono, ¿sí? Cómo el estudiante no tiene esas posibilidades de acceder a la educación y que en cierta medida el conflicto es lo que ha llevado a que no puedan acceder a una educación superior de calidad, ¿sí? Ese abandono del Estado en cuanto a las instituciones públicas de crear o fortalecer los procesos académicos para los estudiantes de la zona rural ha sido muy marcado. Entonces la universidad y el programa le apuesta a eso, a que después de que se firme ojalá el Tratado de Paz, se logre vincular todos estos procesos educativos a mejorar el desarrollo de la región. ¿Por medio de quién? Pues de los estudiantes que vengan a ser parte de este proceso. Pueblos que se muestran en este momento como los verdaderos espacios en los cuales habrá de dirimirse toda la serie de tensiones que afloren una vez se firmen los acuerdos de paz y la sociedad colombiana tenga que pensar seriamente cómo contribuir a la reconstitución de su tejido social, a pensar seriamente el papel que juega el campo y la ruralidad entendida como una dimensión mucho más amplia y compleja de la dimensión campesina, de la dimensión agraria, y por otro lado entender que la formación de educadores hace rato está pidiendo a gritos nuevos programas. De pronto uno como educador infantil tiene una visión muy amplia sobre lo que es el posconflicto en este momento, pero pues también es empezar como a uno a visualizarse de pronto que empezar como a formar con los niños las nuevas bases, nuevos de pronto valores, deberes, pues para empezar desde chiquitines a generar pues procesos de paz y de como de comprensión entre ellos mismos. Al tener unos ambientes de tolerancia, de paz en estos sectores rurales, vamos a tener nuevamente el retorno al campo. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a enfrentar todas estas personas que en ciertos momentos fueron desplazadas de las regiones? ¿Cómo van a llegar a estos lugares y de qué manera los maestros vamos a estar preparados y cómo a través de los diferentes currículos proponemos directrices o lineamientos que permitan esa formación integral del estudiante? Los niños, las niñas, los jóvenes colombianos claman por una educación que efectivamente los forme para una ciudadanía como la que requiere la época actual, que les permita no solo participar activamente de la vida democrática, sino acceder a todos los bienes de la cultura y tener la posibilidad de crecer como personas en condiciones de dignidad, de equidad. No podemos olvidarnos que la sociedad colombiana sigue siendo una de las más inequitativas del hemisferio occidental y que es una sociedad en donde esa inequidad se expresa tal vez con mayor acento en las
pequeñas poblaciones y en los campos de nuestro país. La capacitación en aspectos técnicos, tecnológicos, profesionales, para que de esa manera tengamos la forma de que los campesinos se apropien del campo, se den cuenta que el campo es productivo y que el gobierno nacional no los abandone como los tiene abandonados hasta, o como nos tiene abandonados hasta el momento. Pienso yo que después del posconflicto van a haber más recursos, van a haber más posibilidades y tenemos que estar ahí prestos a que los recursos no se los sigan robando como se los han venido robando. Los pocos que tenemos se los han robado, así como si se firma el posconflicto, de pronto va a suceder lo mismo y no podemos arriesgarnos a eso. Esa es una posición que desde la alcaldía, desde mi familia, que somos campesinos, hemos estado pensando, ¿sí? A veces las ideas que las personas tienen o las ideas que los campesinos tenemos no son como tan importantes, pero sí generan una apropiación a cada uno de nosotros como campesinos. Podemos decir que en su gran mayoría de estos jóvenes que se han graduado están en la región trabajando en diferentes quehaceres de la vida pública y privada. Algunos trabajan en las administraciones municipales, otros jóvenes han creado sus propias empresas, en especial los de educación física, tienen empresas de turismo. Y eso lo que nos permite ver es que en la medida en que nosotros le generemos oportunidades de formación superior a los jóvenes de la región de Valle de Tenza, de estos 16, 17 municipios, estamos construyendo y estamos avanzando en un proceso de formación de la ruralidad para la ruralidad. Sí, considero pues que el proyecto de Valle de Tenza ha permitido pues que los estudiantes, digamos, tengamos nuevas visiones frente a la educación rural y a la manera como también estamos y como un poco podemos aportar a la población. Yo soy de acá de Suta Tenza y el Centro Regional Valle de Tenza y en especial la licenciatura me permitió formarme como profesional en pedagogía y en biología. Tienen dos componentes muy fuertes y nos ayuda a pensarnos nuestro territorio. Cómo realmente nosotros desde la licenciatura en biología, desde la enseñanza de la biología, podemos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que aquí vivimos y de nosotros mismos. Que a mí me ha servido muchísimo toda esa oportunidad tan bonita de la Universidad Pedagógica, porque en realidad nos abren mucho espacio. Y nosotros en cada municipio, todas las que hemos salido egresadas, nos hemos quedado en nuestro municipio porque queremos aportarles acá al municipio y aunque en realidad la educación no está bien reconocida porque pues, los colegios, digámoslo así, tampoco tienen todo ese recurso para pagar una docente licenciada, entonces ya como que uno pues, también se adapta a esto, pero es más la satisfacción de hacer nuestro oficio, no es de aportarle a nuestra educación. Entonces en esa parte pues ya es algo personal, pero lo estamos dando muy fuerte, estamos haciendo quedar muy bien porque donde estamos, cada una de las niñas de la licenciatura en educación infantil, somos profesoras comprometidas, que nos lo enseñaron y que de todos los docentes que tuvimos en nuestra formación nos aportaron muchísimo para que seamos esto en la realidad. Entonces, es ahí donde yo resalto la importancia de esta universidad, ya que nos permite formarnos aquí mismo, en el contexto, y nos permite explotarnos, por decir, yo me formé acá y tuve la oportunidad de ejercer acá. Entonces, es una gran ventaja que tenemos las personas que nos formamos en las mismas regiones, porque podemos desarrollar la región, la podemos potencializar, podemos sacarla adelante y podemos demostrarla, porque muchas veces no conocen esos pedacitos, esos rinconcitos que hay de Colombia, que se sienten solos, pero no están solos, ahí están. Y todo eso se lo debo yo a la Universidad Pedagógica por ese cariño que instauró en mí y esa apropiación por no irme del campo, por velar por los campesinos, por velar por las necesidades que ellos tienen y más aún por generar identidad. Yo siempre a ellos les digo que estamos viviendo en un paraíso y que no nos hemos dado cuenta de lo bonito, de lo importante, de lo rico que es estar viviendo en el campo. Así que la universidad fue vital, a pesar de que hay pocos chicos,
ha sido muy importante pues para que los chicos, los pocos que ingresamos, seamos el ejemplo para los demás.